Tucumán es la provincia más pequeña de la República Argentina y la más densamente poblada. Está ubicada en el noroeste del país y limita con las provincias de Salta, Catamarca y Santiago del Estero. En Tucumán se combinan el hablar burlón y la reflexión latente. El campo se asoma hasta los límites mismos de la capital y sus barrios. Y a veces se anima a cruzarlo. Pero es aquí, en la ciudad, donde el ritmo se acelera y se condensa. Donde los síntomas de lo urbano se hacen presentes con una contundencia innegable y solo se desdibujan a la hora de la siesta. Es imposible hablar de Tucumán sin recorrer las calles de la ciudad. Pablo. Hola, Chicho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué bueno que hayas venido. Gracias. ¿Pasa? Él es un geógrafo de Tucumán. Vos sos especialista en desarrollo ciudadano. ¿Cómo sería? Mi área de estudio, en términos generales, es lo que se conoce como geografía humana. Y dentro de la geografía humana, un campo de estudio es la geografía urbana. El desarrollo urbano es uno de los temas centrales que estudia la geografía humana. ¿Cómo definen ciudad desde la geografía urbana? El problema de definir la ciudad es bastante complejo. Uh-huh. No hay una única definición. Y de hecho eso hace que a veces las comparaciones al nivel internacional sean muy difíciles de realizar. Entonces hay definiciones que tienen en cuenta, por ejemplo, el tamaño poblacional de un núcleo. Para la Argentina, por ejemplo, esa es la definición que se toma de localidad. Tiene que tener más de 2.000 habitantes para considerarse como urbana. San Miguel de Tucumán es una ciudad, considerada una ciudad, entonces. Bueno, cuando hablamos de San Miguel de Tucumán, en realidad nosotros nos referimos al Gran San Miguel de Tucumán. Hay un núcleo que es la capital de la provincia, que coincide con el departamento de la capital. Pero hoy en día, el Gran San Miguel de Tucumán se distribuye entre 5 departamentos diferentes y además una comuna rural. Y Tucumán forma parte de ese conjunto de ciudades que están por encima, tal vez, de los 500.000 habitantes que forman las denominadas ciudades intermedias. Esas ciudades intermedias tienen una importancia netamente regional. Tucumán, sin duda, es una metrópoli regional, no solamente del noroeste, es la ciudad más grande de todo el norte de Argentina. De las 9 provincias que conforman el norte de Argentina, es la ciudad con mayor población. Tiene, hoy en día, calculamos, está entre 850.000 y 900.000 habitantes. El Gran San Miguel de Tucumán está ya muy cerca del millón. Tucumán tiene una posición que podríamos denominar estratégica dentro del conjunto regional. Y Tucumán era un centro importante, ¿por qué? Porque para los convoyes que venían desde Potosí y se dirigían a Buenos Aires, era el lugar donde terminaba la montaña. Entonces había que transbordar la carga. Y para los que venían de Buenos Aires era exactamente lo mismo, era donde se terminaba la llanura y empezaba la montaña. Y entonces, a partir de ahí empieza a desarrollar una función muy importante como centro de intercambio de productos de muy diversa índole. Bueno, y ese desarrollo se irá acrecentando a lo largo del siglo XIX, más aún cuando en el último tercio de ese siglo hay un gran desarrollo de la agroindustria azucarera. Los ingenios se convierten en el núcleo aglutinador de la población y a partir de ahí surgen diferentes centros urbanos. Precisamente
tanto los buenos momentos como los malos momentos de la industria azucarera van a incidir en el crecimiento que tiene la ciudad. Sí, pero no es culpa mía eso. ¿Es culpa de los tucumanos? Eso ya no es culpa mía. ¿San Miguel de Tucumán es una ciudad o es un pueblo? Yo creo que es mi pueblo. Es mi lugar. Es mi casa. Lo otro queda para la geografía, para los que hacen ese tipo de análisis, para los sociólogos, que no es mi caso. La verdad que yo creo que soy tucumano y más aún, amo esto. Aunque a veces me enoje, he visto llegar dictaduras y llevarse a mis amigos y llevarme a mí de paso. Y he visto destrozar ilusiones. Nada. Lo que uno ve en un pueblo, en una ciudad, en algo que a veces crece y a veces no crece. Esta ciudad la he visto demasiado sucia y nunca la he visto demasiado limpia. Y cuando las calles no tenían papeles, tenían sangre, con lo cual, la verdad, yo prefiero los papeles. Uh-huh. El comercio en Tucumán, ¿cómo lo ves? Cuando vos hablas de comercio, no te podés abstraer de la economía, porque se trata de eso. Y si vos te fijás en las familias que salen, primero salen porque se está igualando la sociedad, les guste o no les guste, a quien quiera. Se han dejado de ver lugares vacíos, se ha empezado a haber variedad. El comercio de Tucumán crece. Tengo que decir que algunas cosas me gustan, otras cosas no. Pero está bien que crezca, que no haya locales en el vacío. Es parte de la economía. Ciudad de San Miguel de Tucumán. Sí. Bueno, si no cambia, se muere. Tiene que cambiar, claro. Sí. ¿En qué ha cambiado? Unas cosas para no tan bien y otras cosas para bien. Yo de un tiempo a esta parte veo demasiados edificios en una ciudad que no ha progresado en otra cosa, salvo en los edificios. Entonces, en cualquier momento vamos a flotar en medio de las aguas que tiran los edificios, porque no hace falta ser muy inteligente ni haber vendido libros ni haber leído demasiado para darte cuenta que antes, donde se tiraba una vez al día el botón del baño, ahora se tira una vez al día 500 botones de baño. ¿Está? Y no hay una estructura que acompañe eso porque no la hay. No me gusta que mientan, que transformen todo esto en que esto es el progreso, porque esto no es el progreso. Esto es hecatombe de esta ciudad que crece desmesuradamente y que está tratando de nada, es dinero. Yo creo que estamos cometiendo un error, ese error lo vamos a pagar. La naturaleza se va a cobrar. La naturaleza es sabia, es absolutamente sabia. No entra en los cánones, no hace escrituras, no tiene dinero, no tiene problemas de dólares, no especula y no elige gobiernos. Es la naturaleza. ¿Vos crees que San Miguel de Tucumán va a colapsar en algún momento? Yo no lo voy a ver. En todas las ciudades nosotros siempre vamos a encontrar muchas persistencias del pasado y muchas cosas nuevas, muchos cambios. Y en Tucumán pasa es exactamente eso lo que pasa, ¿no? Estas calles angostas que son la pervivencia de ese mundo colonial, de calles que se pensaron para caballos, para peatones, para alguna carreta, pero no para ómnibus del transporte urbano ni para el intenso tráfico que tiene que soportar en determinados horarios hoy la ciudad. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es un caos total y completo. Tiene que ver también con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, acerca de cómo interpretamos las reglamentaciones y cómo las cumplimos o cómo no las cumplimos.
está muy vinculado con eso y tiene que ver también con una serie de regulaciones que deberían existir para que la cosa sea más ordenada. ¿Praline? Sí. ¿No está bonito? ¿Está calentito? Calentito. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. ¿Lo hizo hoy esto? Sí, hizo hoy. Perdón, ¿usted cómo se llama? Nora. Nora. ¿Es de acá, de Tucumán? Sí, de acá. ¿Vive por acá cerca? Sí, más o menos cerca. Porque estamos en el centro. Estoy dentro de la ciudad, no de las afueras, estoy dentro de la ciudad. ¿Pero viene a trabajar acá todos los días? Sí, una semana a la mañana y una semana a la tarde. ¿Y acá siempre hay tanta gente dando vueltas? ¿Cómo es la cosa siempre acá? No, sí. Constantemente. ¿A las tardes, a la siesta? No, a la siesta no, baja. A la siesta sí pasa gente, pero muy poca. ¿Y hace cuánto que vende praliné? Yo acá ya estoy hace 3 años. ¿Y antes qué hacía? Que todo un poco. Empleada doméstica, yo soy costurera. Ajá. Así que cuando tengo, me dedico a eso. En el tiempo que no estoy acá, estoy con la costura. ¿Es nacida acá en Tucumán? Nacida en Tucumán. ¿Y usted, toda su familia, se ha dedicado a esto siempre? ¿O? No, mi familia, mi papá, cuando eran chicos, ellos pelaban caña. ¿Pero vienen del campo entonces? Vinimos hace muchos años, hace 40 años. Trabajar, a vivir acá en la ciudad. Ni siquiera en los periodos de bonanza de la actividad azucarera, los flujos de personas que venían desde las áreas rurales de la provincia hacia la capital se detuvieron. Y eso generó una serie de problemas. ¿Por qué? Porque la ciudad, que estaba pensada o estaba diseñada para acoger a un determinado número de habitantes, muy rápidamente recibió un afluente de migrantes que bueno, no los pudo contener de manera adecuada. Y entonces empiezan a aparecer los asentamientos precarios, que nosotros conocemos como villas miseria. Y eso tiene que ver con que el área rural de la provincia, sobre todo, no puede sostener a toda la población. El Gran San Miguel de Tucumán está concentrando hoy cerca del 60% de toda la población de la provincia.
de esto entonces? Sí. Se puede vivir, se puede hacer estudiar los hijos. Por ejemplo, yo todo lo que llevo de acá es para hacer mi casa, terminar mi casa y hacer estudiar los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Uno que está en la universidad y una que está por entrar en el secundario. Oh, su sacrificio está valiendo. Claro que sí. Mi pensamiento es trabajar con esto, qué sé yo, será unos 3-4 años más mientras termino mi casa y bueno, ya que sí, mi hijo se reciba y ya después quedarme en la casa y hacerla estudiar a la otra, pero ya sabiendo que ya tengo mi casa terminada, ya es menos complicado. ¿Y usted ya se quiere quedar a vivir entonces en la casa acá, en la ciudad? ¿Volver al campo? Sí, me gustaría. Yo me volvería al campo, yo no tengo drama. Me gusta más el campo que la ciudad. Ajá. Es mucho mejor, es mucho más tranquilo. Pero en el campo no hay trabajo. Por eso no tenemos que quedar en la ciudad. Bueno, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Ella es Nora, una mujer de Tucumán. Fernando. Chichi. ¿Cómo estamos? Chichi, ¿cómo estás? Che, Fernando, vos sos propietario de bares en Tucumán y creador y ideador de muchos espacios de la noche. ¿Qué tal es Tucumán en la noche? Crear cualquier tipo de emprendimiento que tenga que ver con la noche y con lo cultural y poder unir estos dos aspectos. En Tucumán es garantía de éxito. Hoy los espacios no oficiales, por llamarlo de alguna manera, creo que han empezado a ocupar como una cierta importancia dentro del circuito cultural tucumano, ¿no? No tan solo como muestras plásticas, sino también desde el punto de vista del teatro, música. Tucumán es eso, es efervescencia, Tucumán es bullicio, desorden en el mejor de los sentidos. Porque son muy salidores los tucumanos, ¿no? Los tucumanos son de por sí muy salidores. Yo tengo esa teoría absolutamente incomprobable de que el público tucumano es salidor, muchas veces también exigido por su clima. Sabemos que en Tucumán 9 meses son prácticamente de verano. Pero a su vez, creo, y ahí está lo interesante, se permite salir, divertirse y a su vez concurrir a lugares que no le ofrecen tan solo divertimento, sino que paralelamente, lo consuman o no, le ofrece una oferta cultural muy variada, de enero a enero, y la gente lo acepta. Hay como una cierta agresividad en la cosa, en el transitar de la ciudad. Durante el día, a la mañana. Durante el día. Y creo que eso se ve. Tucumán tiene como esta locura de los bancos siempre son cola, las millones de motos que te cruzan y pasan los semáforos en rojo, y estás como... Eso va generando un estrés, calles totalmente colapsadas. Yo he sido durante años un de esos definidos como automovilistas compulsivos. ¿Viste eso que para ir de una cuadra a otra, si no van en auto, no, es inimaginable llegar? Y desde hace un tiempo he decidido directamente abandonar el auto, 100%. Me he apropiado de la bicicleta como mi real medio de movilidad. Sí, son muchos los tucumanos que han tomado. No. Yo estoy en una batalla encarnizada por este tema. Me parece que la ciudad no está preparada. La ciudad, yo creo que debería alentar el uso de bicicleta. Esto está absolutamente demostrado. Cualquiera que sale se da cuenta que es un vehículo lleno de virtudes. Estamos como cansados de nuestro tránsito, ¿no? Estamos hartos. Y yo creo que eso también es lo que incide en nuestra histeria, ¿no? Una ciudad parcialmente dividida por su ferrocarril, para pasar de una mitad a otra de la ciudad, son 2 o 3 calles nada más, al menos en la zona norte de la ciudad.
Y eso creo que va generando como una especie de mal humor que empieza muy temprano, a las 8 de la mañana. Y creo que la recompensa se la da el propio tucumano a la noche, cuando sale. Creo que también todo eso explica un poco el comportamiento del tucumano, el comportamiento mágico del tucumano, que es como yo lo defino siempre. Yo creo que se ha generado en todos estos años una especie como de complicidad entre los propietarios de estos bares temáticos, culturales y el público tucumano. Porque vos salís a las calles y ves en el horario comercial la misma cantidad de gente que a las 3 de la mañana. Es así, y ciertos puntos de la ciudad, inclusive, obviamente, mucho más, ¿no? Una ciudad que por ahí no ha previsto todo este desarrollo y que se da anárquicamente, naturalmente. Y eso hace que la ciudad sea bastante desordenada y creo que ahí radica a su vez el encanto. ¿Siempre fue así la ciudad de Tucumán? Yo hace 30 años que vivo en Tucumán. Yo soy salteño. Sin embargo, yo debo admitir que me quedo con Tucumán. Por eso elegí esta ciudad para vivir, ¿no? Porque creo que Tucumán me da lo que no me da ninguna ciudad del norte argentino, que es esto, ¿no? Esta cosa de pensar una idea y ver cómo inmediatamente la gente se apropia de esa idea. Y eso hace que uno obviamente genere un entusiasmo genuino, ¿no? Para seguir y apostar y cada vez proponer cosas distintas. Creo que ese agite que se da entre los gestores, el público, los artistas, creo que no se da en ninguna ciudad del norte argentino. Es el privilegio de vivir acá. Es una ciudad como que está, y los tucumanos también, en una tensión constante entre lo tradicional y la vanguardia, lo nuevo. Sí, eso es claramente. En Tucumán creo que esa tensión se da generalmente en las ciudades del norte argentino, se dan en todas. Creo que claramente en Tucumán es donde se puede visualizar esa tensión en un 50% y un 50%, ¿no? Creo que Tucumán en ese caso ha quedado como partida, ¿no? Entre lo folclórico, lo tradicionalista, lo caricaturesco y la vanguardia, que es lo que a mí me encanta, digamos. Esa es una particularidad también que uno puede ver, que es muy patente en la ciudad, ¿no? El eclecticismo, podríamos decir de alguna manera, ¿no? La mezcla de ideas, de formas de pensar. En ese aspecto, San Miguel de Tucumán es un lugar de circulación de ideas, podríamos decir, o donde la gente realmente está abierta a cosas nuevas, no es tan conservadora. El tucumano, en términos generales, tiene una mentalidad mucho más abierta hacia otras cosas, hacia otras ideas. La ciudad ha sido desde siempre un lugar de reunión, el centro de gravedad que atrae a todo aquello que lo rodea y lo hace suyo. San Miguel es un lugar fascinante, una ciudad repleta de contradicciones que incitan a desentrañarlas. Sus habitantes son elementos que se combinan una y otra vez, y sus calles son espejos de un laberinto que devuelven una imagen multiplicada, por momentos incomprensible, pero que revelan la asombrosa complejidad que subyace en Tucumán y en los tucumanos.